נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו. הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימאלה, 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 זהו, למקלט. אימאלה, מה זה? יואו, יואו, אימאלה, יואו. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto esas imágenes. Primero, un atentado en una estación de tren de un grupo de asesinos que se ha infiltrado con la muerte de 6 personas y luego, posteriormente, un ataque con misiles desde Irán. Esto está pasando ahora mismo en Tierra Santa, en Israel, después de que Israel lanzara su ataque contra Hezbollah y contra Hamas y matara a 2 líderes de esos grupos criminales. Irán ha respondido y ha respondido con un ataque directo a Israel, amigos. Estamos al borde de un posible conflicto mundial. Israel, hay que recordarlo, que es un país con armas nucleares y el conflicto puede ser un auténtico polvorín para que se extienda por todo Oriente Medio. La situación es muy, muy grave. Estas cosas se saben cómo se empiezan, pero no cómo se acaban. Ya hubo en su momento un ataque de Irán, que fue un auténtico fracaso. Murió, o asesinaron presuntamente al presidente de iraní en un helicóptero, pero parece que este nuevo ataque pues, ha pillado por sorpresa a Israel. Y ahora piden pues también su venganza. Estados Unidos está tratando de pararlo de momento. Ya en su momento, esta mañana, habían mandado más de 3.000 tropas más a la zona. Pero ojo, que esto que está pasando pone en alerta máxima al mundo occidental. Mientras tanto, la agencia de noticias iraní, el enemigo número uno de Occidente, alabando a Pedro Sánchez, a un Pedro Sánchez que se ha puesto desde el minuto uno a favor de los grupos terroristas, tanto de Hamas como de Hezbollah, y lógicamente lo están aplaudiendo los países del eje del mal. Y en el gobierno de España, pelea entre el ministro de Exteriores y Yolanda Díaz precisamente por esto. Estamos en una situación, amigos, lamentable. Porque hay que recordar una cosa, lo queramos o no, Israel es la vanguardia de la lucha contra el Islam y contra el eje del mal. Si esa vanguardia es derrotada, tendremos la frontera en el sur de Europa. Y, curiosamente, Sánchez, el sur de Europa es España. Por lo tanto, esto ya no es cuestión de quién son los buenos y quién son los malos. Es cuestión de que es una situación de supervivencia. Y ojo, que Israel no se anda con chiquitas, Israel no es un país que se pueda permitir ninguna tontería, porque una tontería que se permita a Israel, al estilo occidente, desaparece del mapa. Luego hablaremos largo de todo esto, largo y tendido de todo esto, porque amigos, atención, las mafias, las cloacas, acaban de atentar contra Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, el hombre clave en las tramas Koldo Ábalos, el hombre clave en las maletas de Delcy Rodríguez, el hombre de contacto de Begoña Gómez en todo el tema de Globalia, el hombre clave en el rescate de Globalia, el hombre clave entre el hermano de Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, amigos, si mañana estornuda, puede derribar a Moncloa y a Ferraz. ¿Qué quiere decir? Que si mañana habla, se acabó.
se acabó el sanchismo y se acabó esta lacra del socialismo. Y luego lo hablaremos, luego les contaremos, amigos, porque, atención, ha sufrido un atentado al estilo de las mafias de los narcoestados hoy en España. Su coche ha sido tiroteado, menos mal que estaba vacío. Y todo esto coincide con que la investigación, atención, la investigación de la UCO ya tiene los informes de lo que venía en el móvil de Aldama, en los pendrive, en los ordenadores, y ojo, sigue investigando el pendrive de Koldo, el pendrive que supuestamente Koldo sustrayó a Ábalos. Cuando esas investigaciones estén encima de la mesa, Aldama no le va a quedar más remedio que negociar. Luego hablaremos de eso, porque sorpresa, sorpresa, ¿quién ha aparecido dando un discursito y hablando de transparencia? Sí, Bego la conseguidora. Sí, señores, esta gente no tiene vergüenza alguna. Vergüenza alguna dando consejos y diciendo que las ONGs tienen que ser transparentes. Tan transparente como tu máster, como tus cátedras, tan transparente como los contratos que recomendabas que se lo dieran esos contratos millonarios a Barrabés, tan transparente como tus noches en San Petersburgo con Hidalgo, tan transparente como tus reuniones con Hidalgo días antes del rescate, tan transparente como tus relaciones con Laufer, tan transparente como tus vuelos a República Dominicana. ¿A eso te refieres, Begoña? Vamos a escucharla porque es digno de escuchar, amigos, la indecencia, la obscenidad de la pichona de la Moncloa. Que los jóvenes quieren ser protagonistas. Protagonistas de esta transformación. Pero claro, con una contribución que pasa del donativo a la acción. Es decir, hoy buscan algo más que hacer una donación económica. Buscan comprometerse con una comunidad. Buscan comprometerse con un colectivo. Es decir, la generación Z busca una colaboración más directa. Pues ahí tenemos, amigos, a la pichona hablando de transparencia, hablando de donaciones. Esto es de aurora boreal. Que los pichones de Moncloa hablen de transparencia. Son los mismos que hablan de bulos y de mentira. Pero, amigos, es que aquí no hay bulos, no hay mentiras. Simplemente damos información. Mientras Sánchez da desinformación. Es el gobierno de la desinformación, de la censura. Y es que esta señora va a tener que responder de muchas cosas. Ojo, que va a tener que responder de muchas cosas porque no solo está imputada por dos delitos, sino que posiblemente puede estar imputada por tres delitos más y por los que les puedan caer. Pero es que en Moncloa ayer se estaban tirando de los pelos. Directamente se estaban tirando los pelos. Gritos, que lo que pasa con este juez, ¿por qué no entrega la documentación? El juez Peinado no tiene culpa de que el secretario no haya entregado la documentación, no deja de entregar. De que la Audiencia Provincial de Madrid quiera juzgar tres recursos de golpe, cosas extrañas en un procedimiento. El juez Peinado no tiene culpa de esto. Sin embargo, amigos, los gritos en Moncloa hablaban de que el juez Peinado quiere dar un golpe de Estado. ¡Atención! Nos están contando que el juez Peinado quiere dar un golpe de Estado. ¿Contra quién? ¿Contra una pandilla de delincuentes que presuntamente han cometido delitos y que quiere juzgarlos? ¿Para ustedes eso es un golpe de Estado? Hay que recordar que un golpe de Estado es quien lo da y que se levanta contra las leyes establecidas o régimen establecido. Por ejemplo, vuestro socio de gobierno. Por ejemplo, el golpe de Estado que dio el Partido Socialista en el año 34. Por ejemplo, la revolución que hicieron los socialistas en el año 17. Eso es un golpe de Estado, que perfectamente sabéis lo que es. Pero que un juez intente aplicar la ley, decir que es un golpe de Estado, ¿en qué planeta vivimos? Mientras tanto, la prensa de izquierda, pues jaleando esas críticas, diciendo, pues más o menos,
que el juez Peinado está metiendo la pata en todo el procedimiento, que el juez Peinado esto, que el juez Peinado lo otro. No, no, no. El juez Peinado está actuando como Dios manda, cumpliendo toda la legalidad vigente e investigando a unos presuntos delincuentes. Nada más y nada menos. Pero acusarle de golpe de Estado. Hasta esos niveles estamos. Pero es que, ¿por qué hablamos de que estamos ante un gobierno autócrata que nos lleva directamente a un Estado totalitario? Porque, amigos, cuando los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que son socios de gobierno, no responden a los periodistas y no dan ningún tipo de explicaciones y solo quieren responder a esos periodistas cuyas preguntas están pactadas, lógicamente estamos ante un gobierno que no es un gobierno transparente y que no busca informar a la población, sino directamente meter mensajes de mentiras y ocultar la verdad. Vamos a ver hasta cuántas veces esta gentuza no ha respondido a preguntas en el Congreso de los Diputados a periodistas independientes. Obviarlo. Portavoz, preguntarle si el gobierno de España rechaza la orden de detención contra el presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González. Hay una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores que debieras leértela. Muchas gracias. Portavoz, preguntarle qué le parece que el régimen de Maduro haya ordenado el arresto del líder opositor, Edmundo González. Perdón, tengo que salir porque me dicen que entra la siguiente persona. Bueno, muchas gracias. Señora Belarra, una pregunta. ¿Usted reconoce a Venezuela como una dictadura? ¿Sigues aquí? Pero es que no quiero estar al lado de este señor, no me da la gana. Es que no me da la gana. Bueno, pues, buenos días. ¿Cómo pueden derogar la ley Mordaza y a la vez amordazar a los medios de comunicación, señora vicepresidenta? Derogar la ley Mordaza y amordazar a medios de comunicación. Es una pregunta, simplemente. Pero hablamos de libertad, pues si puede contestar. Y pues ahí lo tenemos, amigos. ¿Cómo se puede aplicar una ley Mordaza contra los medios de comunicación y hablar de libertad de prensa? Es imposible. O sea, esta gente no responde. El Pachi, directamente, en vez de responder, léase usted. Pero es que esta gente ha amenazado directamente a periodistas. Es que esta gente ha insultado directamente a periodistas. Es que cuando el gobierno hace el control al periodismo, cuando el gobierno hace el control a la oposición, no estamos en una democracia. Cuando el gobierno persigue a los jueces, no estamos en una democracia. Estamos en Venezuela, amigos. Y esto es lo que está pasando con Pedro Sánchez. No solo persigue a los periodistas, a los jueces, sino que va hacia la oposición. Y mientras tanto ya hay tiros en las calles. Ya están tiroteando los coches de la gente incómoda. De la gente incómoda que puede, con sus declaraciones o con lo que sabe, hacer que de un soplido caiga Moncloa y Ferraz. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor Marcos de Quintos. Junto a Marcos de Quintos también estará en el programa de hoy Javier Venegas, al que se le une el señor Losada. Junto al señor Losada, Fran Simón. Y después de 2 meses de vacaciones, nuestro querido Fernando Martínez Dalmau, que ya le echábamos de menos. También estará Azabache desde América y Mayo Petit. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir también a partir de las aplicaciones en teléfonos móviles. Usted va a su Apple Store y se lo baja en tablet o en televisores inteligentes Android, compatibles con Android. Si no tiene uno de esos televisores, pues comprarse un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que también nos pueden ver en Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y ya saben que ya estamos en las caveras americanas y por medio de TV Libertad, y nos pueden seguir desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia. En redes sociales, como siempre, Facebook, Twitter y YouTube, y hasta aquí. Un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp
al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque esto ya es, siempre hemos hablado, esto es la mafia. La mafia, con todas las palabras. Y la mafia ya ha actuado contra un hombre que puede ser incómodo. Es que, amigos, Aldama, Víctor de Aldama, es el hombre clave de muchos casos. Del caso Begoña Gómez, del caso Delcy Rodríguez, del caso Globalia, del caso Hermano de Sánchez, del caso Koldo Ábalos. Es el hombre clave. Si abre la boca, aquí tiembla el Estado. Y ojo, que su coche ha sido disparado, un coche de alta gama, un Audi, ha sido disparado en un auténtico atentado. Y es que, lo hemos dicho, el ataque surge cuando las investigaciones del móvil y de los aparatos electrónicos de Víctor Aldama, por medio de la UCO, ya están muy avanzadas. Y van a salir, y ahí va a salir de todo. Y al salir de todo, ya le hablamos en marzo, no sé si se acordarán, que Víctor de Aldama podría tirar de la manta. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Anticorrupción le propondría, pues, un pacto. Ya se lo propuso. De momento está parado. Pero al tener ya toda la información de Víctor de Aldama, en esos dispositivos que ya tiene la UCO preparados, a lo que se suma también lo que viene del dispositivo de Koldo, que presuntamente le quitó a Ábalos, pues aquí ya es sálvese quien pueda. Y ojo, que Víctor de Aldama tiene miedo, ya tenía miedo. Por eso pidió también ayuda y protección a sus amigos georgianos. Porque lo que tiene miedo es que sicarios de las narcodictaduras comunistas muy cercanas al crimen transnacional, pues le mataran. Y el aviso de hoy es muy contundente. Hoy te hemos avisado, mañana te vamos a disparar contigo dentro. Y es que, amigos, una palabra suya derribaría un gobierno, enchirinaría a un exministro y acojona al más faltón. Aldama es un personaje clave en toda esta historia. ¿Quién es la persona de contacto de Aldama en el tema Globalia? Para Begoña Gómez, era Aldama. Aldama estaba en los tejemanejes de Begoña Gómez con la Organización Mundial de Turismo, donde estaban los georgianos. Aldama está en la cabeza de los supuestos vuelos a República Dominicana para blanquear presuntamente el dinero de las mordidas. Aldama estaba en la negociación con Venezuela y en las maletas de Delcy que vinieron aquí, porque era comisionista de Globalia. Aldama estaba también en el tema del rescate. Aldama estaba también en el tema de las mascarillas de Koldo y Ábalos. Y Aldama, amigos, está en la sopa, porque es que Aldama también está cerca del hermano de Pedro Sánchez. Por eso, lo de hoy es muy grave. La mafia, amigos. Estamos hablando de la mafia directamente. Esa mafia que mata, que dispara. Esa mafia que roba. Esa mafia que es un peligro para esta nación. Y es que, amigos, sin Aldama jamás se podría haber dado rescate de Europa. Y es que el silencio de Aldama en su momento costaba mucho dinero, porque es el comisionista clave en los amaños del gobierno. Y además trasladó en su momento al gobierno de España que podría tirar de la manta. Y para eso contrató a un abogado especialista que se llamaba José Antonio Choclán, para buscar un buen acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Al parecer, el silencio de Aldama estaba costando mucho, mucho, mucho dinero. Aldama se le veía por Madrid con su coche, Aldama se le veía en el Arde,
Aldama estaba viviendo de forma normal, se le abrieron las cuentas. Pero ojo, al encontrar la UCOR esa información que ha encontrado, le obliga a Aldama a salvarse él. Y para salvarse de él, tiene que tirar de la manta. Y para que no tire de la manta, alguien le manda un mensaje disparando su coche. En definitiva, amigos, esto huele a podrido. La pocilga de corrupción que corre este país recuerda los años 30 en Chicago. Y no sabemos, y lo decimos, si la vida de Aldama durará mucho tiempo, porque si Aldama habla, temblará Moncloa y Ferraz. Y con esto no queremos decir absolutamente nada, pero si habla, se acabará el sanchismo. Y eso sí que lo saben muy bien en estos dos lugares. Y recuerden, amigos, que la mafia no les engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, la verdad que están pasando cosas terribles en el mundo. Hemos empezado con ese ataque de Irán a Israel. El mundo está al borde de una tercera guerra mundial, abiertamente. Veamos la respuesta que puede hacer Israel, veamos la respuesta que puede hacer el mundo musulmán, que puede hacer ese eje del mal con una guerra abierta en Ucrania, con un Biden vendido al globalismo y con un presidente como Trump que es el único que podría poner un poco de orden en esta situación. Pero ya sabemos que luego llegan los pucheros 2.0 y dan la victoria al que no gana las elecciones. Pero vamos a seguir hablando de cosas que están pasando aquí en España, porque dice la siguiente noticia que la legislatura de Sánchez está en manos de Conde Pumpido. ¿Y por qué está en manos de Conde Pumpido? Pues principalmente porque el Tribunal Supremo, para empezar, ha dicho que no va a aplicar la amnistía el tema de la malversación, pero no es porque no quiera cumplir la ley, sino porque, como la han redactado, no se puede aplicar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Encantado, placer. ¿Depende tanto Pedro Sánchez del señor Pumpido? Bueno, más bien es recíproco. Sánchez depende de Pumpido y Pumpido depende de Sánchez. Pero sí, lo que ocurre es lo siguiente. Una vez que el Supremo ha dicho lo que ya sabíamos que iba a decir, y es que la malversación no cabe dentro de la amnistía, porque como ha explicado el Supremo, la voluntad del legislador no puede estar por encima de la ley, porque una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que escribes. Y entonces lo que escribe, lo que está en la ley, es lo que hay que aplicar. Por lo tanto, el Supremo dice que aquí no hay margen para aplicar lo que usted dice que quiere aplicar y ya está, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que desde el punto de vista jurídico, el Tribunal Constitucional tendría que enmendar la plana al Supremo, que para Pumpido no es imposible, es realmente bastante fácil para él. Pero, hombre, tiene que retorcer el derecho, que ya es complicado. Pero lo más importante no es cómo va a hacer esa pirueta jurídica, que Pumpido tiene experiencia dilatadísima en ese tipo de tareas, sino lo relevante es Sánchez va a apretar el botón para que Pumpido blanquee la amnistía y, por lo tanto, haya una amnistía gratis total a todo el mundo. Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la estrategia de Sánchez? Dejarlo en el congelador. Lo dejo en el congelador y el mensaje que le lanza a los de Junts es: ¿me apruebas los presupuestos o no hay amnistía? Y aquí estamos tensando la cuerda. Por una parte, Moncloa dice: o me apruebas los presupuestos o no hay amnistía, y los secesionistas dicen exactamente lo inverso: o me das la amnistía o no hay presupuestos. Y en ese tira y afloja en el que se encuentra el gobierno y los chantajistas de Junts, el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que está haciendo? Estudiar.
Está estudiando los recursos de las comunidades autónomas, a ver si son competentes. Está estudiando el tema fondo, porque obviamente hay muchos recursos y hay que estudiarlo en profundidad, bla, bla, bla. Porque cuando hay voluntad de apretar el acelerador, se aprieta. Y cuando se quiere dejar en el congelador, como ocurrió con la ley AIDO, se tardaron 13 años a pesar de tramitarse por vía de urgencia. Así que aquí lo que estamos hablando es de política. Sánchez ha decidido meter el asunto en el congelador hasta que darse tiempo para negociar con Junts, así de sencillo. Por lo tanto, Junts está agarrado por el Tribunal Constitucional. En el momento que Sánchez decida que sí, que le dé el visto bueno, esto es como los romanos, en el momento que saque el pulgar para arriba, están indultados, pero en el momento que saque el pulgar para abajo, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Que el pulgar para abajo para Junts también es el pulgar para abajo para él. Porque si Junts sabe que no hay nada que hacer con este gobierno, si pierde la esperanza, que ahora todavía la mantiene, pero si pierde la esperanza, entonces sí que se dedicará a boicotear y a lo mejor entonces incluso podría apoyar una moción de censura. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Un impasse. El gobierno está esperando a ver si Junts mueve ficha y Junts está esperando a ver si el gobierno mueve ficha. Y en medio está España absolutamente paralizada. Quiero leerte otra noticia que dice lo siguiente, que Sánchez normaliza los ataques de su gobierno a jueces y tribunales libres. De hecho, ayer estaba que trinaba precisamente porque la Audiencia Provincial de Madrid retrasó esa decisión sobre los recursos tanto de la Fiscalía como de Camacho. ¿Esto se puede permitir en un Estado democrático que el Ejecutivo se dedique a atacar como si fueran vulgares cuatreros a jueces y medios de comunicación? A mí es que me parece de una gravedad extrema lo que estamos viviendo. Desde la tribuna del Congreso, Junts se permitió hace algunas semanas poner nombres y apellidos a jueces supuestamente prevaricadores. Ayer, después de que el Supremo decidiera que la amnistía no incluye la malversación, desde Junts y desde Esquerra se hablaba de los magistrados de la toga nostra, lo cual es un insulto absolutamente inaceptable y una deslealtad institucional que no deberíamos de tolerar. Pero es que desde el mismo gobierno, el propio ministro Bolaños, ministro de Justicia, que se supone que debería ser pulcro o no, lo siguiente, se permite hablar de peinado como blanco y en botella, o sugiriendo que está prevaricando. Oiga, eso es absolutamente inaceptable. Si usted cree que está prevaricando, presente una querella como ha hecho el presidente. Pero estar sugiriendo, amenazando, amagando y poner a los jueces con nombres y apellidos en la picota, me parece que es absolutamente inaceptable. ¿Qué pasa? Que el blanco y en botella ahora se ha puesto de moda. Ahora ya todo el mundo está con el blanco y en botella, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso desde Moncloa, publicaban hoy en The Objective que se está hablando del golpe de Estado judicial. Oiga, pero ¿y ese exceso verbal a cuento de qué? Respete las decisiones del Poder Judicial. Porque en España hay que recordar que hay tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Tres. No uno y el resto hacen como que existen pero no existen. No, son tres. Y por lo tanto, el legislativo respeta al judicial, el judicial respeta al ejecutivo y viceversa. Pero aquí estamos viendo una falta de respeto absolutamente inaceptable. Y yo creo que se está diciendo muy poco por parte de las asociaciones judiciales, muy poco por parte del Consejo General del Poder Judicial y muy poco por parte de los responsables de justicia de la Unión Europea. Porque este ataque, este obús ya casi sistémico del Ejecutivo hacia el judicial, lo único que hace es horadar el Estado de Derecho. Y sencillamente no nos lo podemos permitir. Pues don Luis Losada, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo y recordarle a todo el mundo que pueden ver las mejores noticias y ese resumen semana de noticias con España Vuelta todos los domingos a las 22 horas. Eso es, información con criterio, José Ángel. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo. Y amigos, vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está Javier Benegas. Buenas noches, don Javier. Muy buenas noches, apasionantes noches para variar en lo que va. Increíble. La verdad que estamos no solo a borde, atentados ya de la mafia contra todo el hombre clave de todas las tramas de corrupción de aquí de España, y además ese ataque de Irán a Israel, que hace un programa apasionante. Pero mientras tanto, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Gobernar sin presupuestos es más fácil? La vía que usa el Ejecutivo para sortear el Congreso. Dice, el Gobierno aumenta el margen de gasto de la prórroga presupuestaria en 23.000 millones con ampliaciones de crédito y un uso de remanentes para poder gastar más. Atención, esta gente, o sea, utiliza
sin presupuestos, coge crédito, uso de remanentes, esto es, o sea, esto va a estallar por todos los lados. Yo creo que estoy muy de acuerdo con nuestro compañero Luis Losada, en el sentido de que hemos cruzado, como decía en la película aquella, ¿no? Creo que era de Salvar al Soldado Ryan, hemos cruzado una extraña línea y estamos en un territorio inexplorado. Yo creo que el gobierno socialista, Pedro Sánchez, ha cruzado una serie de líneas y nos ha llevado a un terreno que, pese a lo que pueda parecer, es novedoso para los españoles. Y es un terreno en el que no existe más que el poder que él representa, que no hay más que la Moncloa, que es donde está él y su señora, y que no, ni el Poder Ejecutivo, ni las cuestiones normativas elementales, ni el principio de legalidad, ni el imperio de la ley, ni, por supuesto, ni la igualdad. Es decir, es un señor que ha llegado y se ha llevado absolutamente todo por delante. Y evidentemente no puede acabar bien. No puede acabar bien. Lo que no, yo espero es que acabe mal, exclusivamente en la medida posible. Ya bastante daño nos ha hecho, eso sí, no lo vamos a tener que comer ese daño, pero que acabe mal para él. Y yo espero que acabe muy mal. Muy mal, porque lo que está haciendo es de una gravedad inaudita. Terrible. Vamos a continuar, amigos, porque esta noticia se agrava todavía más y tiene mayor importancia cuando hablamos del conflicto Israel-Líbano, estalla en Moncloa. Dice, guerra de Yolanda Díaz con Álvarez. Y este conflicto va a ir a más. Porque ahora Sánchez, después de decir tantas sandeces contra Israel, se tiene que posicionar. Porque Occidente se ha posicionado con Israel. Y el eje del mal con los terroristas de Hezbollah, con Hamas y con Irán. Y con todas las demás dictaduras. Ahora este gobierno puede estallar por esta guerra que ya es inminente. Porque Sánchez, o sea, más imbecilidades que se ha dicho sobre Israel, más manipulación que ha habido en Radio Televisión Española, hablando de asesinatos, de genocidios, cuando verdaderamente lo que se ha producido es una guerra previo ataque de los terroristas. Y aquí ha habido otro ataque directamente de un país a otro país. O sea, claro, ¿qué esperan? ¿Que le lancen flores? Bueno, es que, es decir, yo pienso que lo que ha hecho Pedro Sánchez con Israel, en su momento lo que hizo con Israel, lo va a pagar también. Yo pienso también que no lo está pagando por el momento, ni lo va a pagar por el momento, porque Estados Unidos está diciendo, déjale tranquilo que todavía no es útil. Todavía bueno, obedece en lo elemental. Pero bueno, es que ayer, hace 11 horas, el presidente del gobierno estaba soltando los perros a Israel y diciendo que era intolerable lo que estaba ocurriendo en Gaza y que eso había que pararlo ya. Porque bueno, es que hay que decir, es decir, Israel está en guerra. Que al otro lado haya un ejército más o menos regular, que operara, digamos, conforme a las convenciones bélicas tradicionales o más o menos que todos podemos entender o no, pues es indiferente. Es decir, allí hay, bueno, hoy he visto una serie de vídeos de cómo los propios terroristas palestinos o los que están en Palestina torturan y apalizan a los suyos cuando no se someten, pero cosas verdaderamente de un nivel de bestialidad inimaginable. ¿Y usted cuando cogen, estos que son tan feministas, cuando cogen una mujer soldado israelí, qué es lo que hacen? No, es que a uno le cogen la pierna, a un chaval, debe tener como 18 o 20 años, que no ha debido ser lo suficientemente fiel al terrorismo de Hamas o al que corresponda, lo han cogido, lo pasan por las calles y le cogen la pierna, lo tienen atado, le cogen una pierna y empiezan a golpearle con hierros hasta que le rompe la pierna por 22 sitios. Es una cosa de un salvajismo. Esto es lo que defiende esta impresentable, esta holgazana y sinvergüenza, jeta, colocada, trepa, lo que podamos decir que es la que está ahora mismo en la Unión Europea cobrando 25.000 euros todos los meses, que es la señora de Pablo Iglesias, no sé en qué situación estará, Irene Montero, y todos los que están ahí, los mismos que apoyan, que hablan de la violencia injustificada y no sé qué, no tienen ni idea de lo que es defenderse, porque no tienen ni idea, además no quieren que sus enemigos se defiendan, quieren que los aniquilen. A Israel quieren que lo aniquilen. Pero es que estos están ahora mismo a partir un piñón con la nueva presidenta de México, que es la heredera de un señor
que ha, cuya herencia en los, el sexenio que tiene... Y con Maduro. No, pero es que la herencia del señor este que tan estupendo es, el López Obrador, de México es 200.000 asesinados y más de 120.000 desaparecidos, que son asesinados solo que no aparece el cuerpo. Están hablando de genocidio de la conquista de México. Perdona, perdona, genocidio, perdona, el que tienes tú aquí ahora mismo. Y que lo consientes a la limón porque hay un gobierno comunista que coopera con el cártel. Exactamente. Y además, si hubo un genocidio en Mesoamérica, amigos, fue el que hicieron los aztecas contra el resto de tribus. Y fue Hernán Cortés, que lideró esas tribus, el que acabó con el canibalismo, con los sacrificios humanos y con el terror y el parque de atracciones de sangre y horror que suponía los aztecas. Vamos a seguir, amigos, porque dice esta noticia lo siguiente: Sumar se rompe en dos por el cupo catalán. Yolanda es rehén de los comunes. Ojo que el gobierno de España tiene ya vías de agua, no los siguientes. O sea, Pedro Sánchez, su mujer imputada, su hermano imputado, Coldo imputado, Ábalos a punto de ser imputado, el fiscal general del Estado a punto de ser imputado, Torres igual, Marlaska iden de iden, Armengol, el gobierno a punto de romperse, sin apoyo de Puigdemont, etc. Esto es un desastre. Este hombre solo se mantiene ahí, lógicamente, para que no, para poder defender a su mujer. Pero, ¿hasta qué punto puede aguantar Sumar en ese gobierno? Porque hay ya muchos roces. Bueno, Yolanda Díaz va a aguantar hasta el final porque es otra vividora. Es que es así, bueno, y son la mayoría de ellos, ¿no? Y a mí me recuerda la situación del gobierno, imagínate, pues, una comparación, pero vamos a ponerle un ingrediente. Me recuerda al camerino de los hermanos Marx, pero en un camerino en el que los personajes estuvieran, yo que sé, hubiesen esnifado speed, o hubiesen tomado fentanilo, porque están todos enloquecidos, todos contra todos. Es una cosa... Es decir, tenemos ahora mismo una situación en un país que tiene unas vías de aguas enormes, en la economía. El año que viene la economía va a pegar un petardazo que ya vamos a alucinar en colores, y que tenemos unos problemas colosales, colosales, así como nunca. Tenemos un agujero con las pensiones que no sabemos ni qué vamos a hacer. Somos el país con el desempleo disparado mayor de toda la OCDE. Es decir, es todo, mires donde mires, da miedo. Y tenemos, entre tanto, a este gobierno, que es una especie de Pancho Villa y todos peleados. Es decir, Pancho Villa con los lugartenientes a tiros entre ellos, ¿no? Bueno, pues Sánchez, yo creo que Sánchez, de todas formas, cada vez lo sospecho más. Él está buscando... Es como un avión que se ha quedado sin motores o sin gasolina y que va perdiendo altura y está buscando desesperadamente un espacio donde hacer un aterrizaje forzoso. Con esto quiero decir, Sánchez está buscando una fecha para encajar unas elecciones anticipadas. Es mi opinión. Pues vamos a continuar, amigos, porque atención, esta información que ha pasado un poco de rondón, pero dice que Vox reduce a 6,5 millones de euros el préstamo húngaro. Atención, el préstamo húngaro, al parecer, está siendo financiado desde un banco húngaro. Vamos a escuchar a Pepa Millán, que dice que lo siguiente: no se trata de una aportación, se trata de un crédito. Vamos a escucharla. Ya, claro, es que ese artículo se refiere a las aportaciones, y esto no es una aportación, es un crédito. Son dos cosas totalmente diferentes. Con lo cual, ese artículo no aplica a esta circunstancia. Yo respondo siempre a todas sus preguntas y este asunto ya ha sido algo que yo he reiterado aquí en numerosas ocasiones, pero también entiendo que estoy aquí para eso y no me importa repetirlo. No se trata de 9 millones, se trata de 6,5 millones. Ese importe aparece reflejado en la documentación que está colgada en la página web. Esa información la tiene el Tribunal de Cuentas. Como digo, no se trata de una aportación, se trata de un crédito que ya ha sido devuelto. Y se trata de un crédito que nos da una entidad bancaria de Hungría, porque ningún banco español ha querido negociar ningún crédito para que Vox pueda afrontar las elecciones generales del año 2023. Pues amigos, este tema, ¿quién mejor que nuestro querido Javier Venegas?
para hablarlo. Don Javier, la verdad que esto es muy llamativo. Bueno, es decir, ¿cuál es la cuestión aquí de fondo? Si me lo permites, habría que ver. Ellos lo tienen puesto en, efectivamente, colgado en la página web, esas cuentas, esos números. Esas cuentas corresponden a un determinado ejercicio, no sabemos, como en cualquier caso, en cualquier empresa, cómo están discurriendo el ejercicio actual, no hay un cierre todavía, no sabemos qué contabilidad es la correspondiente en el momento, digamos, en el que estamos hablando ahora mismo. Entonces, bueno, pues, pero la cuestión de fondo es la enorme demanda de dinero que tienen los partidos políticos españoles. ¿Y por qué tienen esa demanda de necesidad de dinero tan acuciante? Tan grande que no les sirve, no les alcanza, pues digamos, con las aportaciones que por ley tiene que hacer la propia administración, según el número de diputados, según una serie de elementos que se valoran. La pregunta del millón es: ¿por qué hay que ir a Hungría precisamente? Claro, a Hungría no, a coger dinero. Hay que hablar que Hungría tiene una relación muy buena precisamente con un señor que vive en Moscú. Sí, bueno, eso es también es una conjetura, porque no sabemos si realmente, porque también en Hungría hay una plataforma conservadora que tiene lazos con Polonia, que tiene, es decir, no lo sé, pero lo que sí sé es, y lo que sí es preocupante, y no atañe solo a Vox, es la necesidad de dinero que tienen los partidos políticos. ¿Para qué necesitan tanto dinero? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pues amigos, mientras tanto, tenemos que conectar con Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Oye, Jesús Ángel, lamento, me has pillado en una cena con unos amigos y por eso te estoy hablando desde el móvil. Lamento la conexión. Se oye bastante bien. Manifestación el día 20 de octubre a las 12 horas, precisamente para pedir unidad, dignidad y ley y libertad, elecciones generales ya. ¿Por qué han promovido esta manifestación? Bueno, yo creo que sobran los motivos. Hans Kelsen, el golpe de Estado, es todo el cambio en las leyes institucionales de un país que se hacen de manera que no sea el contemplar esas mismas leyes. Yo creo que estamos nosotros viviendo lentamente, es un golpe de Estado, debemos que Sánchez pasa otra cosa. Donde vemos que hay sentencias anticonstitucionales, independientemente de lo que el tribunal constitucional dice, que ya es flagrantemente anticonstitucional, lo que están ahora en el cupo también rompe totalmente la igualdad y lo que son las normas de la Constitución, y yo creo que eso no se va a cambiar, pero cambie de acuerdo a cómo está de la Constitución. Si quieren en estos momentos a ver si podemos un poquito, se puede acercar un poquito el teléfono para sí, oírle mejor. Si Sánchez quiere que haya un cupo para Cataluña, que lo plantee como tiene que plantearlo, es decir, que haya una reforma constitucional y que los españoles, con mayorías reforzadas, por supuesto, no solamente con una mayoría simple, pues que digan que también ahora puede tener un cupo Cataluña. Y también, si quiere cambiar y hacer una amnistía como la que ha hecho, pues oye, que se cambie en este momento la Constitución y que se contemple cuando en la Constitución original no se contemplaba. El tema es que está haciendo cosas que son realmente, que definen lo que es un golpe de Estado, y yo creo que la gente tiene que salir a la calle. En estos momentos el último muro de contención que tenemos es el Poder Judicial, y esta manifestación, que es importante señalarla, la vamos a hacer en la Plaza de Castilla, frente a los juzgados, porque yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es dar un espaldarazo a aquellos que están en estos momentos siendo el último bastión y están cuidando nuestra democracia, que es el Poder Judicial. ¿Y quién convoca esta manifestación? ¿Qué asociaciones están incluidas? Sí, esta manifestación la convoca la Plataforma por la España Constitucional, que es una plataforma en la que están encuadradas más de 100 asociaciones civiles. Yo estoy en Pie en Pared, pero están mucho, pues eso, Libertad y Alternativa, están EOS, están Sacabat, hay un montón de asociaciones civiles que hemos creado esta plataforma para coordinar nuestras acciones. Y somos todos nosotros los que en estos momentos la convocamos. Queremos el apoyo de los partidos de la oposición, pero lógicamente es una manifestación apartidista, por lo cual solamente queremos su apoyo, que avisen a sus bases y tal, para que
para que nos apoyen con su presencia, pero lógicamente no, ellos van a estar eso en un segundo plano. Pues don Marcos de Quinto, le dejamos que siga con su cena y que disfrute, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Mundo Rojo. Solamente si te puedo hacer un comentario, hemos hecho una carta abierta desde la plataforma a todas aquellas empresas que de alguna manera patrocinaron a Begoña Gómez, y pidiéndoles de la manera más educada posible que no sean sectarios en su generosidad, y dado que han dado dinero para los negocios particulares de Begoña Gómez, que podrían también de alguna manera ayudarnos a sufragar los costes que tenemos de megafonía, de escenario y diversos costes, y que bueno, que su generosidad también llegue a los ciudadanos españoles que tratamos de combatir contra la corrupción. Vamos a ver qué respuesta nos dan. Pues ahí está ese anuncio del señor Marcos de Quinto, lanzado a todas las empresas que han patrocinado ese máster de Begoña Gómez. Un placer, cuídese mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Señor Venegas, una buena iniciativa de la sociedad privada. Sí, sociedad civil, perdón. Sí, bueno, sociedad privada, es decir, es una sociedad que en el ámbito de las personas, ¿no? Decíamos, hablaba antes con un compañero de este programa, decíamos que la sociedad civil es ¿cuál es? Aquella que está ocupada, la que está estresada, la que trabaja y la que está ajetreada. Esa sociedad es la que tiene que sostener este tipo de iniciativas, y evidentemente, ahí me ha gustado lo que ha dicho Marcos de Quinto, oye, porque que las empresas y empresarios se animen a ser neutrales, ejerciendo la ubicuidad. Es decir, estando en un lado y en el otro. Se brinquen para defender la libertad. Claro, porque una vez que la libertad se acabe, luego irán a por ellos. O sea, que no lo duden, eso pasó en Venezuela. Sí, bueno, lo que pasa es que igual piensan que en un momento dado ya tendrán sus maletines y se irán a algún lado, no lo sé. No lo sé, pero evidentemente una sociedad... España ha tenido un problema muy grave. Primero, con una sociedad que al final ha sido capturada por los partidos, por eso era importante preguntarse por qué los partidos necesitan tanto dinero. ¿Por qué necesitan tanto dinero? Porque necesitan tener mucho apoyo mediático. Y eso se hace con dinero, es decir, no puedes tenerlo sin dinero. Pero hablando de lo otro, es decir, necesitamos una sociedad que sea reactiva, una sociedad que se moje, una sociedad que se rasque el bolsillo también, ¿eh? Y en las élites, que lógicamente empresariales, que hagan lo propio. Pues amigos, necesitamos una sociedad que se mueva para luchar contra el mal. Mientras tanto, les voy a dar un mensaje a todos ustedes para que adelgacen 2 kilos en 48 horas. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Natural House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Natural House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Natural House más cercano. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos. Vamos a hablarle de Chicago, años 30. Tiros, corrupción, robos, mafias. Todo eso está pasando en España. Y todo eso ha pasado después del atentado de Aldama. El hombre clave, atención, el hombre clave en el caso Begoña Gómez, en el caso Koldo, en el caso Ábalos, en el caso Globalia y en el caso hermano de Pedro Sánchez. ¿Por qué quieren matar a Víctor de Aldama? Le vamos a contar todas pues, las piezas de este posible intento de asesinato después de la publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Natural House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Natural House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.